Buenas tardes. En primer lugar, mi recuerdo a las víctimas del COVID, pésame a familiares y amigos y mucho ánimo a los que están luchando todavía por superarlo y por combatir sus graves secuelas. Quisiera puntualizar un par de temas. Señora Castañón, claro que la hemos entendido. El Bable no es ninguna demanda, más bien todo lo contrario. La cooficialidad no la quieren en Asturias y lo sabe. Señor Morís, su presidente no saca pecho. En Asturias la sanidad no ha funcionado bien. Un tercio de los ingresados ha fallecido. Un tercio de los ingresados ha fallecido. Es que el presidente Barbón no saca pecho de eso. Mejor estar más humildes. Bueno, el Partido Popular, el Grupo Popular, apoyará la moción presentada por Foro Asturias, que contempla los puntos recogidos en nuestro programa de coalición y sobre el que el Grupo Popular ya ha presentado proposiciones no de ley, preguntas escritas y orales. En realidad no les pedimos mucho, solo que concluyan los proyectos elaborados y empezados por los gobiernos en plural, del Partido Popular y que no los estropeen. Y digo porque son tanto del gobierno del señor Aznar como del señor Rajoy. Porque del señor Aznar todavía quedan proyectos pendientes de los años 2000 paralizados por el señor Rodríguez Zapatero. Ya sabemos que los gobiernos socialistas nunca van a mirar en inversiones nuevas a Asturias. Y además cuentan con el silencio cómplice del presidente asturiano Barbón, que no les va a reclamar nada. Pero solo les pedimos que concluyan lo que empezamos nosotros. Asturias, como ha dicho muy bien el señor Martínez Oblanca, está aislada por tierra, mar y aire. Los puertos del Musel y Avilés infrautilizados, la autopista del mar parada sine die, los proyectos de carreteras paralizados, los vuelos con precios prohibitivos y las conexiones ferroviarias, motivo de esta moción, absolutamente caóticas. Paradas obras imprescindibles, como el soterramiento de Langreo, la Ronda Norte de Avilés, el Metrotren de Gijón o los accesos a los puertos de Gijón y Avilés. Y podríamos incluir también, aunque es una obra de infraestructuras, el puente de Nicolás Soria mencionado. Me voy a centrar en tres de las inversiones que últimamente, por malas noticias, han estado en boga. Estación Intermodal de Gijón. Consenso y eficacia dispusieron su ubicación fuera del entorno, en el entorno del Museo del Ferrocarril. El Ministerio decide ahora cambiar su situación a una zona descentralizada, que hará que ni sea eficiente ni tenga uso. Pasará como con la Estación Provisional de Gijón, su estación, que la mala ubicación ha hecho perder el 50% de los usuarios. El señor Figueredo dijo el 70, pero todavía no hemos llegado, pero a este ritmo llegaremos, estamos en el 50. El señor Ábalos está proyectando otro gran fiasco para Gijón. Cercanías. En Asturias se puede resumir así, 4.000 cancelaciones en 4 meses. Hoy el señor Ábalos en la Comisión de Transportes de febrero alabar la puntualidad de este servicio en Asturias, sin ponerse colorado. Eso es un insulto a la inteligencia de los asturianos. Los trenes que no salen, lógicamente, no llegan tarde. Y, por cierto, ¿cómo es eso de que se devuelven los billetes por retrasos en las cercanías de Valencia? ¿Y en Albacete? ¿Y en Badajoz? ¿O en Asturias? El plan de cercanías de Mariano Rajoy del 2017-2025 presupuestaba para Asturias más de 600 millones de euros en cercanías. El esfuerzo inversor, entre diferentes partidas para el bienio 2018-2019, era más de 100 millones. Han reconocido solo ejecutar 23,5 millones, es decir, no han llegado al 25% en ejecución, un verdadero desastre. Y en cuanto al AVE, tengo que decirle a la portavoz de Ciudadanos que hablo con criterio político y con criterio técnico. Queremos el mismo AVE que tienen el resto de los españoles, de centro-ciudad a centro-ciudad. El nuestro se queda a 30 kilómetros de Oviedo y a más de 50 de Gijón y Avilés. Y, como es lógico, debe llegar a las tres ciudades. Nuestro AVE, para que se hagan una idea, señorías, es el único de toda España que pasa por tres plataformas diferentes. Plataforma de ancho internacional, plataforma de ancho mixto ibérico internacional y plataforma de ancho ibérico. Es evidente que esto implica que los tiempos no puedan ser competitivos. Y si no me creen a mí, porque desde determinadas bancadas, cuando decimos la verdad, dicen que crispamos o que sencillamente no os escuchan, pregúntese al señor Mazón, que no sé si le veo por aquí, con el que comparto profesión, y supongo que su criterio técnico no será sospechoso. El pasado miércoles el ministro dijo, nuevamente sin ponerse colorado, que la diferencia de tiempo sería de 7 minutos. El AVE proyectado por ustedes no tarda 7 minutos más, tarda 70 minutos más que el proyectado por el del Partido Popular. El señor Ábalos está condenando a la baja velocidad a Asturias.
En todo caso, créanme que no consideramos que el señor Ábalos tenga nada contra Asturias o los asturianos. Desafortunadamente, nos tememos que el problema se debe a su incompetencia, porque de esto no sabe nada. Hay 4 líneas claras de actuación en ferrocarriles en España y todavía el señor Ábalos no se ha enterado. Potenciar cercanías como forma de transporte sostenible con estaciones intermodales y aparcamientos disuasorios. Potenciar el transporte ferroviario de mercancías, poniendo al valor los corredores de ancho ibérico, mejorando conexiones ferroportuarias y creando nuevos nudos logísticos. Terminar correctamente las infraestructuras de alta velocidad. Señora Galicia, Gartier, Cantabria, acabo ya mismo, terminar, Extremadura. Y los corredores Atlántico de la Moción y Mediterráneo Central. Pero el señor Ábalos, de este ministerio, no sabe nada, le queda muy grande. Puede saber algo de aeropuertos y de tránsito de maletas, pero es que no sabe de nada más de su ministerio. Muchas gracias.